Welcome to Inglés Fácil or Easy English with Rocío Vago. In here, learning English is easy and enjoyable. Today, we're going to have a class about negative answers. So yes, I mean no. Okay, and this is a bilingual channel, so right now I'm going to repeat this introduction for my Spanish speaker students and then we start the lesson right away. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy vamos a ver negative answers. ¿Ya? Respuestas negativas. ¿Sí? O sea, no. Ya sabe usted, corra, vuele, tráigase su equipo, tráigase su mochilita y tome debida nota de lo que vamos a ver el día de hoy. Y ya sabe usted, ponga mucha atención, la primera parte de la clase es en inglés, pero es una práctica de listening. Trate de entender lo más que pueda. Aún así, después repito todo en español por si le quedó alguna duda. Así es que comencemos. Let's get started. Chuck. So, how to say no? Ouch. Well, yes, we need negative sentences. And to make a negative sentence in English, we need an auxiliary. Yes, we do need an auxiliary. So what is a negative answer? Well, could be an answer or just a sentence. I do not like chocolate. What's wrong with you people? Okay, I like chocolate, of course. I'm just saying no, but I do. Okay, I do not like chocolate. Do not. So, to make a negative sentence, we need an auxiliary in English. Auxiliary like do. And we can say do not. Do not. In here, do is the auxiliary. We need an auxiliary. Always to make a negative sentence. It doesn't matter if it's an answer or not. Still a negative thing, we need an auxiliary. And what happened with a situation like this? She did not go to the party because she was very tired. This is past. And when it's past, we use the auxiliary in past tense. So she did not go. The verb is go, but because we have an auxiliary, the auxiliary is the one that goes in past tense. She did not go to the party because she was very tired. Okay, honey, yeah, sometimes you just need to rest. Okay, but do is the only one? So, is the only auxiliary? No. Let's see. I cannot pass that exam. Oh no, sweetie, don't say that. You just need to study a little bit more. But okay, let's go back to our negative sentence. I cannot. Can is a modal verb, also called auxiliary verbs, because when we have one modal verb, we don't need an auxiliary, because it is an auxiliary by itself. Then we can say, I cannot. So, can is the verb, but because it's a modal verb, we do not need another auxiliary. Just that is enough. It means that if we have can, could, should, may, might, would, must, will, etc. If we have any of these modal verbs or any other modal verb, we don't need another auxiliary because they are auxiliary verbs. Okay? Modal verbs are auxiliary. And talking about auxiliary, let's see will. Will is a modal verb and it is an auxiliary verb and it is used for future. I will go to the beach. Good. Is future. And we use the auxiliary will.
And because it is an auxiliary, it could be used in positive or negative sentences like, I will not go to the beach. Oh no. Yeah. Okay. I will not go. We use any auxiliary in a positive or negative idea. But let's see this other example. This boy is not friendly at all. Oh my God. Okay. This boy is not. In here, we have the verb to be. And the verb to be acts as an auxiliary as well. That's why we have is not. Is not. This is a negative idea, but because we have the verb to be, we don't need another auxiliary. The verb to be is also an auxiliary. But let's see another example. So goodbye, you nasty boy. Let's see. It is too late. I have no time for breakfast. Oh, I have no time. I have no time. What happened here? This is a negative sentence. Where is the auxiliary? Here. Because with the verb have, we do have the same situation that with the verb to be. Have is also an auxiliary. That's why we say, I have no time. Yes, have is the verb, but it also acts as an auxiliary. You don't need any other auxiliary if you have the verb have. Then, do is, let's see, the most used auxiliary. Yeah, maybe it is, but it's not the only one. We also have the verb to be, and it acts as an auxiliary. The verb to have in the same way, and also modal verbs. All of them are auxiliaries. It means not just do. We have more options as auxiliaries, but we always need an auxiliary to make a negative sentence. Got it? I hope you did it. I believe it's not that complicated, and I definitely want you to make questions. If you have one, you can do it here in the comments, and of course I will answer to you happily. And it is important that you subscribe to this channel. You just need to click the red button here below. And if you click on the bell as well, you will receive a notification each time I make a new class. And now I'm going to repeat everything in Spanish for my Spanish speaker students. You are welcome to stay if you wish. And if you don't, thank you for watching and see you next time. And don't forget to go to the end of this video and you will find some suggestions for other classes that you will find interesting. Y ahora, let's switch to Spanish. Claro, vaya. Vamos ahora a explicarlo en español y shook. Shook. And shook. Tenemos no como respuesta. Ouch. Bueno, pues sí, hay que decir no en ocasiones. Pero sucede que en inglés para hacer una frase negativa, ya sea que esta frase es respuesta a una pregunta o no, no importa. En inglés siempre vamos a necesitar un auxiliar. Auxiliary. Y veamos ahora una frase negativa. I do not like chocolate. ¿Cómo? What's wrong with you? Okay. Just playing. Of course I like chocolate. Yeah. So, I do not like chocolate. Do not. En inglés, para decir algo en negativo, necesitamos el auxiliar. De tal forma que decimos do not. Do not. Y aquí do es el auxiliar. Necesitamos un auxiliar para hacer preguntas y frases negativas.
Pero veamos. She did not go to the party because she was very tired. She did not go to the party. Ella no fue a la fiesta porque estaba muy cansada. Aquí tenemos el verbo es go, ir. Pero como hay un auxiliar, el auxiliar lo tenemos aquí porque es una frase negativa. Ella no fue. Luego entonces necesitamos un auxiliar. Pero como es una situación en pasado, el que va en pasado es el auxiliar, no el verbo. She did not go. El verbo va en su forma simple presente. El auxiliar es el que va en pasado. Esto es siempre con cualquier auxiliar. Y ahora, ¿es do the only one? ¿Es do el único auxiliar? No, 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 tenemos más. Veamos. I cannot pass that exam. Oh, mi chiquito, no puedo pasar ese examen. Yo creo que hay que estudiar más y ya vas a ver que sí lo pasas. Pero por lo pronto, veamos nuestra frase negativa. I cannot. Aquí tenemos can, poder. Pero este es un verbo modal o modal verb, también llamados auxiliary verbs o verbos auxiliares. ¿Por qué? Porque ellos fungen también como auxiliar. Así es que aquí podemos decir cannot. No necesitamos otro auxiliar, puesto que tenemos el verbo modal can. I cannot pass that exam. Luego entonces, si tenemos can, could, should, may, might, would, must, will, etc. Si tenemos un verbo modal, también llamados auxiliary verbs, usted no necesita otro auxiliar. Ellos fungen como auxiliares por sí mismos. Y entre estos tenemos aquí will. Will es un verbo modal, ¿sí? Y es el auxiliar que se utiliza para futuro. I will go to the beach. Es futuro. I will go. Iré a la playa. Pero lo podemos usar en cualquier tipo de frases, como esta frase alegre y bonita, iré. Y también en algunas tristes, como no iré. I will not go to the beach. No iré a la playa. Ok, I will not. Un auxiliar se utiliza para frases positivas o negativas. En este caso, es negativa, necesitamos forzosamente un auxiliar. Y ahora veamos esta frase. This boy is not friendly at all. No, ya se ve. Este niño no es amistoso para nada. Pero aquí, ¿dónde está el auxiliar? Bueno, pues está el verbo to be, is not. ¿Qué sucede con el verbo to be? Que también funge como auxiliar. Así es que podemos decir is not, is not. Sucede que el verbo to be tiene un significado y mil usos. Uno de ellos es que funge como auxiliar. Este chico no es amistoso para nada. Pero entonces aquí no necesitamos otro auxiliar, puesto que tenemos el verbo to be. Y vamos a quitar este chamaquito que francamente, válgame Dios. Y veamos un caso más. It is too late. I have no time for breakfast. So, I have no time for breakfast. Have, entonces, es también un auxiliar. Es verbo, pero también funge como auxiliar. I have no. Sí, tenemos que acostumbrarnos. Estos dos verbos también son auxiliares. El verbo to be y el verbo to have. Ahora entonces, tenemos el auxiliar do. Tenemos el auxiliar to be. Sí, es auxiliar. To have. Así como los modal verbs, son auxiliaries,
son auxiliares. De tal forma que no piense usted que solo do. No, tenemos más auxiliares. So, got it? Yes, yes, yes. I know you got it. Sé que este tema no es tan sencillo porque a las personas que hablamos español nos parece muy extraño. ¿Auxiliar? Pues sí, en inglés es necesario un auxiliar. Y aquí es necesario que usted se suscriba a este canal dando clic en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y no olvide dar clic también a la campanita para que le llegue una notificación cada vez que suba yo una clase. Tengo más de 300 y si usted gusta verlas todas enlistadas, necesita formar parte del grupo de Facebook Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. Le pongo el enlace aquí abajo en la cajita de descripción. Es un grupo privado, pero es completamente gratuito. Usted no tiene que pagar nada. Solamente tiene que solicitar su acceso y decir que es usted alumno mío aquí en el canal de YouTube. Y entonces tendrá usted acceso a los 4 catálogos de clases. Hay uno para nivel básico, otro intermedio, otro avanzado, otro para todo el alumnado. Son listas de mis videos en donde usted puede ver el nombre y también está allí mismo el enlace para que le abra el video aquí en YouTube. Yo considero que es una súper herramienta para que usted logre su éxito, success. Y muchos de ustedes así me lo han hecho saber. Por supuesto que es una gran herramienta tener una lista de videos así para que usted vea y escoja cuál es el que necesita o desea ver el día de hoy. Yo estoy dedicada a brindarle a usted herramientas para que usted logre su meta, porque a mí me interesa que usted aprenda a hablar inglés, pero que lo aprenda bien, como Dios manda, porque además ya sabe usted que yo estoy convencida y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.